Hola, buenas, le atiende Enrique Martínez. Estamos haciendo una encuesta sobre Humble Bundle España. Hemos sabido que usted ha adquirido varios productos. ¿Es usted Alberto? No. Pues le voy a dejar todo el culo abierto. Hola, buenas a todos mis queridísimos, nos estamos una vez más bien. Bueno, una vez más, digo yo, siempre digo lo mismo. Portozco. A ver qué es. Es que no íbamos a grabar dos episodios del de. Del de Layers of Fear, que eso. lo continuaremos, que está muy chulo. A mí me ha gustado. Click to behind. Ah, tiene buenas críticas. No tiene la dificultad de que sea difícil, son solo sustos, pero bueno. Ostras, el cuchillo a mí me ha matado, ¡Fla! Pobre Javi. El que le hemos llamado. Vale. Port of Call es un juego gratuito que hemos estado buscando gratuitos para grabar y bueno, este mismo. Muy rico. Está bien. ¡Oy! ¡Eh! ¡Tú! ¡Oy! ¡Oy! Dale. ¡Que te doy! Has llegado tarde. ¿Tarde? Tú eliges qué decir. ¿Tarde para qué? ¿Dónde estoy? ¿Y de dónde demonios has venido y quién eres? Creo que sabes perfectamente por qué estás aquí. On board. No sé lo que es contigo. Te veo en el puente. ¿Qué ando? Vamos. Tiene unos brazos extensibles ahí como si fuera el señor Potato. ¿Me quedo? Ah, muy bien. ¡Te da logros! ¡Qué cutre! Te da logros de Steam, ¡qué cutre! Habla con él. Hoy. Muy bien, al trabajo. Asumo que sabes para qué te he contratado. Hazlo. Soy el capitán de este no sé qué y no tengo más. Tengo muchas cosas que hacer. No, que no tendré más cosas que hacer. Dale. Creo que es el primo de Manuel. ¿De qué estás hablando? Ah, me han enviado otro idiota. No tengo tiempo para... No sé qué. Hablar contigo. Tu nariz. Tengo un barco que mover. Espero que pueda empezar... Que puedas empezar con una tarea fácil. No es... Que no sé. Que no es tan difícil, pequeño cerebro. Como tuyo. Hay una chica en la primera cabina, en la izquierda. Coge el ticket. No vengas aquí como llorando como un bebé. Vuelve cuando lo hayas hecho. Y si te sientes perdido, ven, pues siéntete libre, ven y hablar. Te cuidaré de ti, jajaja. Muy bien. Y fantasmones. Vamos a buscar, a lo mejor encontramos otro logro de este. Que no, tío. Pues pásate este juego rápido. Ve a la chica. Primera habitación a la izquierda. Ahí, eso de ahí. ¿Ah? ¿Oh? ¿Onda? ¡Ah! Ahí está la chica. No sé, me gusta el diseño de este tipo de juegos. Rollo Telltale Games o Borderlands. ¡Que deje eso! ¿Cómo poderes? No, los tiene ella. Tú los estás quitando los poderes. Habla con la chica. Jódete, ¿crees tú? Dale. Dale clic. ¡No me comas! Oh, ¿quién eres? No, nadie, supongo. O él me ha enviado el serial señor del ferry. Nadie, supongo. Bueno, no pareces el hombre del saco, el hombre malo, no sé. ¿Bogeyman? Bogeyman. ¿Bogeyman no es el de... El hombre. ¿El de la película Sinister? No, el hombre. El hombre alto y que da miedo. El buggy, el coco. ¿Mr. Boogie? No, pues Mr. Boogie. Tiene una capa, pero no lo... ¿Eres su amigo tenebroso? Le has dicho Boo. Ese no es gracioso. Pero no pareces tan tenebroso como él. Nos encontraremos al Boogeyman. Vale, dale rápido, hombre. Pareces... ¿Familiar?
No creo, no reconozco tu cara. ¿Cuál es tu nombre? O no te reconozco, pero necesito tu ticket. ¿Ticket? No recuerdo coger un ticket. Son la puta calle, por la borda. Pero he perdido algo. Teds, ¿sabes dónde es? ¿Dónde está? ¿Será el otro peluche? Teds. Teds es el mejor oso del mundo. Es mi mejor amigo. ¡Sola! La última vez que lo vi estaba jugando escondiéndonos de Marcus. ¿Puedes encontrar a Teds? ¿Es obligado? Sí. Pues te odio, niña de mierda. Trozo de papel. Suena familiar. Sí, a lo mejor pintaba, ¿te imaginas? Parece un cuadro empezado en la Layers of Fear. ¿Tu jope? ¿Para qué lo veo? ¿Sí de aquí? ¡Madre mía! ¡Qué físicas! Esto, el motor gráfico de este juego tiene que ser. Ah, busca al oso. Guardación. El problema es que es un juego tan, no sé, tan pocas pistas, que a saber hasta el oso, ¿sabes? Nope. No corres con sim ni nada. No, mucho miedo no creo que vaya a ser. Este no. Es un poco cutrejo. Pero bueno, por grabar algo. A lo mejor ni nos lo pasamos. De mierda, eh. A ver, me toca a mí. Quiero buscar al oso. Quiero buscar al oso. A mí está ahí. Y lo cojo. Es un faro. Hola. Yo quiero ver al Boogeyman que nos persiga. Estaría bien si hubiera un Boogeyman por aquí. Sí, al igual. No me da más miedo si la película Sinister. ¿Dónde salga dos? Este no es, creo. A que lo tienes debajo de la cama. Capaz es la niña, eh. ¿Imaginas que luego nos pide que le ordenemos la habitación? Hay algo creepy, o sea, que sobre este cofre. Creepy. Mierda, es creepy. ¡Ah! ¡Me da la bola! No parece inhabitada. No hay alguien en la casita. ¿Te imaginas que han dejado el juego incompleto? Ahí se han olvidado de poner el oso en el juego. Ahí termina. No, ah, mira esto. Jope, pedazo sol, pedazo ciego, chaval. Estaba ahí. Toma, niña. No, me meto lejía. Te he echado mucho de menos. La última cosa que recuerdo es Marcus y Ted están jugando con mamá y papá. Cuando mamá y papá se fueron. ¿Quién es Marcus? Marcus es mi hermano mayor. Es divertido y bonito y tonto. Y un poco dork, no sé lo que es. Cuando jugamos. Estábamos jugando al escondite cuando. ¿Qué pasó? Los tres estábamos jugando al escondite. Marcus, Ted y yo. Marcus era el que nos buscaba. Ted tuvo una gran idea. Y se escondió no sé qué, así que le escuché. ¿Dónde te escondiste? Nos estábamos escondiendo con los amigos de Ted en la caja de juguetes. Subí y lo vi todo oscuro. Me asusté. La esta de madera ya era muy pesada, no podía quitarla encima. ¿Qué pasó después? Llamé a Marcos todo lo que pude, pero no vino. Vale, se murió ahí dentro. Estaba escondido y no pude respirar. Dolía. ¿Por qué Marcos no me encontró? Estaba muerta la niña. Vale, murió dentro, se escondió dentro y el niño no la encontró. Sí, siempre he sido una buena buscadora. No sé por qué no me encontró. ¿Quieres que me encuentre? Creo que Marcus te quiere encontrar, parece un buen chico como tú. No te lo puedo decir. Vale. Estás aquí. Dice, ¿crees que me encontrará? Dice, no lo sé. O sea, que si la niña está aquí. Es que está muerta. También, seguramente. A lo mejor me está buscando. Y desapareció. Ah, vale, el ticket. O sea, tienes que resolver. Cadáver está ahí dentro. No puedo abrirlo. Dime que está ahí dentro, por favor. ¡Ay, el esqueleto! Tienes que recoger los tickets. Sí. Vale, ¿se queda a comer? ¡Has conseguido el primer ticket! Veo que no eres completamente inepto. La chica. La chica dijo como que estaba muerta. ¿O quién era esa chica? ¿Eh?
¿Qué sobre eso? No me digas que te sientes triste por ella. Mírala aquí, muchos niños de cada día. Y no, parece que es el Caronte, ¿no? No sé, porque es ella tiene que ser diferente. Joder, le doy dos veces. El Caronte es el padre. El que llevaba a los muertos, moneda, sí. Me parece. Está muerta y muchas. ¿Qué? Supongo que tiene un corazón sangrante. ¡Cierra la cámara! ¡Cierra la cámara! ¿En serio, tío? Tengo muy trabajo para ti. Al final del pasillo voy a hablar para el tío del bar. No puedo entender por qué el hombre gordo dice y no tengo tiempo para preguntas estúpidas. Vale, que hablar con el hombre gordo del bar. ¿Resuelves tú uno y resuelvo yo otro? Sí. Pues resuelvo yo el del hombre gordo, me siento identificado. Jodido. El bar está para allá, creo. A ver, pulsa el botón. Es como en un botón. Como Gran Hermano. Como que, ah, vale. Te ha afectado mucho el Gran Hermano. Ese es. Okay. Bueno, ¿qué, Paco? ¿Cómo va la cosa? No puedes darle una bebida a un hombre sin música. Que no suena la música. ¿Por qué no pones una música? ¿Vas a pagar? Porque como no pagas, te meto. Pon la música. ¿Se puede elegir? No. ¿Suena bien? Música taberna. Ahora esto es vinilo. Ahora este vinilo. Ah, ahí estás. ¿Qué servicio es este? He estado esperando por años, ¿sabes? ¿De qué estás hablando? El ferryman me ha enviado. O. ¿Sabes? Te conozco, viejo. Sabes, solo estoy aquí para coger tu ticket. A lo mejor no me conoces, pero yo te he visto en algún lado. Te me acuerdo de ti de algún lado. ¿Por qué no me das una bebida? Y a lo mejor tenemos una pequeña charla. No soy el que me des tu ticket. Y el otro es... No es la actitud que quería conmigo. ¿La es ahora? Vamos a intentarlo otra vez. Dame una bebida y te daré el ticket. Vale, que no me estás dando opción. Venga, que me la des. ¿Por qué no empezamos con algo simple? Sí, un tónico. ¿Qué gente de barman? Eso es juicio. Ron. Lo mezclo todo ahí y le pega a un ciego, ¿te imaginas? ¿Dónde lo vas a mezclar? No sé, tío. No, eso no funciona. A ver, dáselo. ¿Va qué? Eso no era lo que pedí. ¡Ah! Lo habré bloqueado. Un tónico. Es que no sé cómo es un tónico, ¿sabes? Pues es que no tiene marca. Si, por ejemplo, le pudiera Bifite, Ron, Negrito. ¿Se supone que tenemos que saber cómo se hace un tónico? Yo qué sé, colega. Ahora hay que combinar dos botellas, ¿pero cuáles? Esa. Jope, ¿qué me ha pedido? Un gin tonic. ¿Qué es un gin tonic? ¿Cómo se hace un gin tonic? ¿Tú qué te tomas de esos? ¿Ron con algo? ¿Qué va? De... Ginebra. ¿Ginebra? A ver, busca a ver ese... Suelta. Que no sé, no sé cómo se hace un tónico. Se termina el juego aquí, ¿eh? No sé, yo no sé hacer un tónico. Un gin tonic. No, el chaval. Zumo de naranja no es. ¿Qué es eso de por ahí? No sé, Verders, es que no sé lo que es. Has mezclado zumo de naranja con cola. A ver, podemos... Vamos a hacer todas las combinaciones posibles. Tonic, a ver. Vale, ya está. ¿Qué? Tónica. Y ahora se mezcla. ¿Con la cola? Vale. A ver, el tónico es este. Tónico es ese.
¿Con soda? No. ¿Con ese? ¿Potato Riot? Con vodka. La otra. Tony con... No. No sé. No sé cómo se hace un gin tonic, tío. Nos perdóname, no soy un bar... Ah, vale, con ginebra, jope. Bueno, pues ya sabes hacerte un gin tonic, pues, ¿no? Pues muy bien. Así no, es, claro, así es. Hacerte... ¿Sabes cómo hacer una bebida, hombre? A más falta de probar. ¿Por qué no me hablas sobre ti? Estoy ahí por tu ticket, no para hablar. El ferryman me dijo que todo el mundo está muerto. ¿Crees que estoy muerto? Va a ser estúpido, pero no recuerdo mi nombre. No pareces pa- no me pareces muerto a mí, hijo. Pero parece buena compañía. Mucha gente del barco ha estado muerto por mucho tiempo. Bueno, excepto la... el hombre de la capa de lluvia. O sea, el... Será el... Nadie está seguro sobre si él está muerto. ¿Recuerdas cómo moriste? ¿O por qué? Bueno, ¿recuerdas cómo moriste? Ah, es una historia que no le he contado en mucho tiempo. Y a nadie no tiene un final feliz. ¿Estás seguro que quieres oírla? Dile que no, por favor. Tenía una hija hace mucho tiempo. Murió en un accidente cuando fue joven. Mi mujer la siguió después. Murió el corazón roto, supongo. No, el corazón roto de pena. Ah. Estuve muy tiempo, entonces empecé a beber. Bebía mucho. De todas formas, lo que dice. Lo que se dice, ¿no? Solo puedes beber. Solo puedes beber hasta morir una vez. Chicos, no sé lo que es. Bueno, sí. Solo tengo una pregunta para hacer, para que quiero que me respondas. Es diferente para cada uno. Dame solo tiempo. Estoy seguro que la encontrarás. ¿Qué es sobre otra bebida? ¿Qué he dicho? Que otra bebida. Rune and cola, this time. Rune es ese. No, esta es cola. Y... No. Ron con cola, tío. ¿Dónde está el ron? No, eso es vodka. ¿Qué será eso? Vale. El ron es esto. Bueno, que sí. Que muy bien. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? No puedes recordar antes de este barco. Es que... Vodka y... ¡Jope! Vodka y zumo de naranja. Eso era vodka, eso era zumo de naranja. Eso. No, espera. Todavía tengo preguntas. Ah, oh, se ha ido. ¿En la paella? Sí. Joder, toda pinta aburrido, Madre mía. Ni de miedo ni rollos. Un poquito de miedo. Ah, muy bien, así automático. Está en la cola. Es el paro. No sé quién es esa. Será el final. Ese es Magneto, tío, mueve el timón. Ah, tienes el ticket. Es que rayo de juego, tío. ¿Lo dejamos? No, oh, mira, tío, vamos a acercarnos a ella. La pava esa y... lo dejamos, es que no me hace gracia ni. La historia vale, estarán muertos, sí, pero es que no me apetece traducirlo ni leerlo todo. Hola. Es la primera persona que he visto en el mundo, tío, que no está muerto, no esté muerto. ¡Perfecto! ¿Ha sido rápido? Así, no, perfecto, se hace así el juego. El juego se hace así. No, no puedo ni saltar, ¿sabes? A ver si termina ya. No sé cuánta más gente más queda. Habla con ella. ¿Quién? ¿Sí? Ah, en las escaleras. Vamos a buscarla. A ver si no, a ver qué nos queda. Está en el piso de arriba. Ah, vale, creo que ya sé dónde está. Está la habitación de juegos. Aquí no hay nada.
Suena que había un segundo piso. No gusta nada, ¿eh? ¿De juego? Ya no sé, yo que te esperaba donde esté gratis. Ya, era para reinar un poco. Espera, para arriba. No, no se puede ir para arriba. Es que me sonaba que había visto una tía por aquí. Vaya. ¿No? No. ¿Qué escaleras? ¿No hay escaleras? Ah, no, aquí está el hombre este. Tendrás que ir para abajo. Sí, ¿quién queda? No sé cuántos son. 30. Se hace rapidito la cosa entonces, ¿no? Sí. Yo, si no sale el buggy ese, no. No va a tener mucha gracia el juego. ¿Hay algún juego de Sinister? No. Ahí no había nada, ninguna escalera. ¡Pero qué escalera! ¡No hay escalera! Escalera ni 8 cuartos. Downstairs, hacia abajo. Bajo, bajando las escaleras. ¿Bajando qué escaleras? Downstairs. No hemos visto ninguna escalera para abajo en ningún momento. ¿Yo qué sé? ¿Qué? Ah, vale, podemos ir para abajo. Vale, leche, podemos ir para abajo. Ah, vale, está el hombre de la máquina, ¿no? Que vemos en el tráiler, este de aquí. Dime que podemos pasarnos la conversación. Sería muy buen tipo, ¿eh? Sí. Nos está contando su historia del tío este. Ya, yo he hecho algo de mi padre. Me está quedando claro. Maravilloso. Qué juego más fácil, ¿no? Supongo que si te enteras de la historia será curioso y todo. Es un juego basado en la historia, no lo estamos. ¡Venga, un susto! No sé, tendríamos que haber jugado el mapa de Minecraft. Tenemos un mapa de Minecraft también. ¡Eh! Ya no hay fantasmas. Es el final ya. Por Dios, que sea el final. Estaría todo bien. Pues sería un final, lógico. Porque eras el único tío vivo. ¡Oh! Cielo. Hay dos puertas. Es verdad. Una del faro y otra que no se sabe qué es. Ah, está aquí toda la gente, ¿no? La chica. El capitán. Hablo con la palla. Está aquí. Te puedo ver ahora. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién soy? O el este se ha ido. Sí, Marcus. Ah, tú eres Marcus. Son la gente que... Marcus era el hermano de la pequeña que se murió. Era el novio de este y seguramente sería amigo del otro. Te amo. Así que, sí, espera, espera. Espera, 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 espera. ¿Así? No sé. A ver. Vas a ir... Vas a volver al mundo de los muertos, pasando por la Casa Blanca. O vas a ir a la izquierda y estar con mi... O sea, morirte o volver al mundo de los vivos. O sea, no estás muerto. Este es un lugar donde de transición. Y en vez de... Puedes elegir si vivir o morir. Bueno, no sé, pero tu novia murió. Y tu hermana también. Espera, espera. No hay final feliz aquí. No puedes... No viajo. Tienes una elección que hacer y no puedo decirte nada. Pues si eliges esta puerta irás al mundo de los vivos. No puedes volver aquí. No puedo esperarte aquí para siempre. La siguiente que mueras irás en un barco diferente. La siguiente que mueras. O tal vez no habrá barco, no lo sé. Lo que hay después de la muerte es divertido de todas formas. De todas formas, tienes que elegir.
Y no puedo estar aquí para siempre. O sea, nos vamos con nuestra novia, nuestra hermana y amigo y lo que sea al mundo de los muertos o volvemos al mundo de los vivos. Pues a ver, un segundo, suelta. No es por nada, pero yo tengo la manera de seguir vivo. ¡No! ¡No! Yo qué sé. ¡No lo sé! ¡Ostras! ¡Qué gran decisión! De verdad es una mierda, me da completamente igual. ¿Tiramos un dado? Vale. No tengo el móvil, tengo el number. Aquí sí que está, el number generator. Genera un número aleatorio del 1 al 100. ¿Vale? Siempre me hace lo mismo, cabrón. A ver, del 1 al 100, si sale par. Par, vivo. Impar, muerto. Vale, o sea, como es 1, 2, impar, par, ¿vale? ¿Cómo pone? 89. ¡Que no, que no, que no! ¡Ulalalalalalalala! ¿Si has entrado? Sí. El otro lado. Lo habrás bloqueado. Hemos ido al mundo de los muertos. Con nuestra mujer y nuestra hermana. No, estamos jugando al escondite, la hermana se metió en el cofre, se cerró el cofre y no... No lo encontró. No lo encontró. Eso también es una historia que yo conocía, que no pasó de verdad, pero es una historia de miedo famosilla. Pues era por eso. Que se... No, pero es de una novia, una boda, pero la novia se esconde. Bueno, pues ya está. Es que lo han hecho... Es Oye, pues me ha quedado muy claro el juego, es lo muy bueno. Lo han hecho 6 tíos, este juego de mierda. Bueno, una basura de juego. Está bien para un rato si te enteras de la historia, pero como no. Es una tarde que no tiene nada. No da miedo. Así que nada, un saludo a todos y hasta el próximo Halloween.